Dichosos y muy bendecidos los estamos saludando hoy desde la vereda Cascajo, arriba en el municipio de Marinilla. Hoy en compañía del padre Óscar Orlando Jiménez, ustedes estarán presentes para vivir una historia maravillosa, la historia de doña Carmen y sus tres nietos, quienes vivieron en una situación bastante compleja. Pero hoy la misericordia de Dios llena la tierra. Ya van a ver de qué manera, así es que los invito para que se queden con nosotros. Bueno, hoy estamos acá reunidos en el nombre del Señor. Esta es la unión de muchas voluntades. En especial tuvimos la vinculación hoy de la colonia de los Marinillos residentes en el eje cafetero. Pero tenemos acá la unión de muchas voluntades, las personas que nos ayudaron a construir esto tan maravilloso que van a encontrar el día de hoy. Bienvenida a su nueva casa. Nosotros, Marcela, hoy soñamos con que usted tenga una vida increíblemente distinta. Y esta es la respuesta del Señor, hacer una niña tan maravillosa, acompañar a su abuela. Han pasado dificultades porque sus padres se fueron y dejaron a estos nietos, pero encontraron la bendición a través de su abuela. Así es que, bienvenida, padre, bienvenida, Marcelita, a esta su nueva casa. ¡Bravo! Marcela, se da cuenta que el Señor siempre llega a la vida de todos. A veces más tarde, a veces más temprano. A la abuelita le llegó más tarde, pero a usted le llegó más temprano y sabemos que sueña con estudiar. Y le vamos a pedir mucho al Señor que le regale esa oportunidad de hacer una carrera profesional. Le ha tocado muy difícil pasar hambre y pasar muchas angustias. Muchas veces tenerse que ir caminando hasta su escuela. Pero hoy el Señor le da un abrazo a través de esta casa maravillosa. Así es que dele un abracito al Señor a través del padre Óscar Orlando. ¡Bravo! En el nombre del Señor, jovencitos, les entregamos hoy también su casa. Marcela, ¿cómo eran sus condiciones antes? Descríbanos un poquito en la casa que yo la conocí. Pues nos mojábamos, el suelo no era tan normal como el de ahora. Era como de tierra. Exacto, teníamos muchas incomodidades porque no todos teníamos una habitación y entonces dormíamos muy estrechos. Solo había una cama grande y un tendido en el suelo o un colchón. Y ya. ¿Qué sientes con esta entrega, con estos muebles, con estos enseres, con todo este montón de bendiciones? ¿Qué quieres decir? Duro de describirlo en una sola palabra. Lindísimo, lo que siempre habíamos soñado, queríamos. Es algo que no puedo decir. Yo creo que la mayor satisfacción que uno puede experimentar y sentir es el saber que han contribuido con su granito de arena para que otras personas sean felices. Por eso hoy estamos todos muy contentos, muy alegres, y hago una invitación a todas las personas que tienen la oportunidad de vernos por este canal para que pues, se toquen, coloquen la mano en el corazón y de verdad coloquen también su granito de arena para que llevemos alegría, felicidad y gozo a tantas personas que lo necesitan. La bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.